Vamos a quedar con los emprendedores hasta el sábado. La verdad que es la segunda vez que hacemos esta prueba y nos ha ido muy bien. Por eso decidimos, junto con Fabián, que los emprendedores vuelvan al mercado. La verdad que la experiencia, tanto para ellos como para nosotros, fue excelente. La gente tuvo buena repercusión y ellos han vendido también bien, claro, que eso es importante. Esto, aprovechando la gran barata, que ahora no está, pero la gente que venga al mercado, que sepa que continúan aquí vendiendo lo suyo, exponiendo lo suyo. Sí, sí, exponiendo y vendiendo. Ellos aprovecharon, bueno, todo el movimiento de, también lo que fue la gran barata, y a su vez ahora, bueno, nos vamos a quedar. Más que nada, también los puesteros del mercado fueron los que también nos dieron la opción. Ellos estaban contentos también con el movimiento que se había armado. Bueno, da también otra expectativa a lo que pasa con el movimiento de la gente, y la verdad que los emprendedores también están contentos, por eso también quieren volver. Esta vez vinieron más que la vez anterior. Están también puestos por los pasillos, hay en algunos que están en algunos locales, toda la parte central, tanto en la entrada por Donado, por la de atrás, van a encontrar emprendedores. Como ustedes pudieron ver, hay de todo, sí, es muy variado. Hay variado, y la verdad que están contentos y nosotros también. ¿Cómo llegan a ser microemprendedores? ¿Cómo es un poco la historia de esto? La historia comienza con ellos, con algunos psicólogos, se acercaron a la oficina de economía social, algunos han sacado sus microcréditos y otros no, nos han encontrado en eventos, se quisieron sumar a todos los que nosotros veníamos desarrollando, tanto sea en puntos de venta como en capacitaciones, y entonces, bueno, se acercan a la oficina, ahí charlamos, vemos qué producto tienen, nos muestran lo que realizan, y en cada vez que tenemos algo de puntos de ventas distintos, que es lo que estamos generando este año, los convocamos para que participen. Porque esa es la oportunidad de exponer lo suyo. Sí, sí, obviamente, y testear a ver cómo vienen con sus productos, porque muchas veces algunos vienen haciendo algo y, bueno, lo van modificando porque ven que la devolución del público es distinta. Así que, bueno, nosotros los invitamos a todos aquellos emprendedores que tengan la parte de producción, que desarrollen ellos mismos, que se acerquen a la oficina, que nos muestren lo que hagan y se pueden ir sumando a los diferentes puntos de ventas que nosotros vamos a ir realizando. Sí, particularmente en estas épocas, como que el ingenio se agudiza y empiezan, ¿lo has notado vos en la secretaría, en el área donde vos estás, María Emilia, o no tanto? No, no tanto. ¿Ha sido parejo? No, ha sido parejo. Los que tienen los emprendimientos son porque realmente los vienen desarrollando de hace tiempo, son oficios, algunos que ya lo vienen armando de generación en generación, que lo vienen pasando, otros que explotaron ahora, pero por una cuestión de que llegaron al punto de venta mayor, otros que ya comienzan, pero porque se han incorporado con nosotros con diferentes capacitaciones, entonces se les prende la lamparita y decir, uy, puedo hacer esto, pero no, venimos con un movimiento constante de emprendedores, y que algunos se van sumando y que van saliendo a la luz porque ven todo lo que venimos haciendo por ellos desde el municipio.